Hello. Yes, may I speak with the superintendent of the building, please? He's in. Excuse me? He's in. Me. What is your name, sir? Manuel. Yes, and you are the building superintendent? Yes. Okay, we're calling because we need to go into the building and do an inspection of the fire. Excuse me? Está muy rápido, apajito. Low. Estamos llamando because we gotta go into the building para hacer una inspección de las ventanas porque los niños se caen. ¿Ventana de dónde? ¡Nueva toda! ¿Por eso voy tú por aquí 43 años? Why are you screaming at me, sir? Because tengo mucha cosa que hacer. I have things like to do and you bother me. I am what? You bother me. I am bothering you? Yes, you are. You cranky old man? Repítemela. Okay, I'll say it in Spanish. Cabeza huevo. Esa es la puta de tu madre. No me van a coger el pendejo, se lo dije la última vez. Te lo voy a deletrear. No me joda. Hello. Sí, buenas con mamá. Que si puedo hablar con mamá. ¿Qué mamá? Mamá, no lo cabe ese huevo. Ay, pero coño, ¿será que el diablo no sale? El diablo debía salir y llevarme, coñazo. Hello. Hello, sí, con Manolo, por favor. Él no se encuentra. ¿Quién, Israel? Ajá. Es del vacilón. Oh, él no ha querido coger más el teléfono, ese tipo está encabronado. Pónmelo, dile que alguien llamando para una cosa de un trabajo, dale. Hello. Sí, le estoy llamando. Usted es el superintendente del edificio. Eso usted lo sabe porque usted tiene mi número. Tiene que saberlo, no me venga con preguntitas. Dígame, al punto. Estoy llamándole porque en relación a un trabajo. Aquí trabajo no hay ninguno. Lo que pasa es que yo soy handyman. ¿Qué significa handyman? Handyman es una persona que hace trabajo de mantenimiento. Usted es bruto. ¿Por qué me llama así, caballero? Porque usted tiene que saber que trabajo aquí, lo hago yo. 43 años trabajando. Sí, pero yo estoy llamando para ofrecerle mi ayuda, no, señor. No me interesa tu ayuda ni la de nadie. Trabajo solo. Mi hijita me ayuda, Israelito. Yo soy más joven que usted y puedo hacer las cosas mejor. ¡Mira tu abuela antes que se me olvide! ¡Viejo cabrón! ¿Eh? ¡Viejo cabrón! ¡Debiera salirte un rámpano en el ano del culo, coñazo! Conrado es mi nombre, señor. ¡No, coñazo que tú te llamas! ¡Y usted se llama Manolo Cabecehuevo! ¡Pero yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Israelito! ¡Me están pagando en calcadiablo! ¡Ay, yo me digo que la misma gente, Israelito! Coño, loco, ¿qué lío me metieron? ¡Hello! Complaciendo peticiones, aquí tenemos ahora la nueva rola Manolo Cabecehuevo, dice... ¡Aplauso! ¡Manolo Cabecehuevo! ¡Es un nombre singular! ¡La pepa de tu madre! ¡Cántame la cabrón! ¡Hello! Manolo, de aquí del vacilón. ¡Yo sé de dónde es ya! ¡Yo sé de dónde es! ¡Estamos ya! ¡Ya yo juré por la madre que lo parió para ustedes que no me corren, pendejo! ¡No me van a coger más ya! ¡Yo sé de dónde es! Estamos llamando para pedirle permiso para poner las llamadas al aire. Que te dé tu maldita gana para que ponga esto por la radio. Toma, coñazo, hijo de la gran puta, y la pepa.